Subió. Subió tanto la voz que parecía un cántaro llenándose de agua poco a poco. Claro que al final dio un baile. Pero nadie como el antiguo sacristán proseguía. En la misa de mi madre, cantó. Las paredes retumbaban y cuando decía ¡hombre! Parecía que un lobo había entrado en la iglesia. ¡Hombre! ¡Mira que te vas a hacer cañón de polvo! ¡Otra cosa yo polvo yo! ¡Cinta! ¡Cinta! ¡Que Dios no haya perdonado! ¡Alabado sea Dios! ¡Cinta! ¡Cinta! ¡Que no le espere muchos años! Tinta, tinta. Alabado sea Dios. Alabado sea. Por siempre. Vengo por la sobra. ¿De la sobra? Hoy son para mí. Mujer, tú ya tienes quien te gane. Y mi niña, yo estamos sola. También los perros están solos y viven. Pero si siempre me la da. ¡Fuera!
con el ángel San Miguel y su espada justiciera. Descansa en paz. Con la llave que todo lo abre y la mano que todo lo cierra. Descansa en paz. Con los bienaventurados y las lucecitas del campo. Descansa en paz. Con nuestra santa caridad y las almas de tierra y mar. Descansa en paz. Concede el reposo a tu siervo Antonio María Benavides y dale la corona de tu santa gloria. Amén. Regie eterna donate et domine. De parte del hombre, esto dinero para reforzo. Dale la gracia y échale una copa de aguardiente. Andar a vuestras cuevas a criticar todo lo que habéis visto. Ojalá tardéis muchos años en pasar por el arco de mi puerta. No tendrá queja ninguna. Ha venido todo el cuerpo. Sí, a llenar mi casa con el sudor de su refajo y el veneno de sus lenguas. Madre, ¿no hable usted así? Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río. Pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. ¿Cómo han puesto la solería? Igual que si hubiese pasado por ella una manada de cabras. Niña, dame un abanico. ¿Es este el abanico que se da una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el mundo de tu padre. Toma usted mío, madre. ¿Y tú? Yo no tengo calor. Pues busca otro que te hará falta. Que no 8 años que dure el mundo. No ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, podéis empezar a bordar hoy las cuadras. En el arco tengo 20 piezas de hilo con el que podréis empezar a cortar sábana y embozo. Magdalena puede bordarla. Lo mismo da. Si no quiere bordarla, mira sin bordado. Así las tuyas no sigan más. Ni las mías ni las vuestras. Sé que ya no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. Eso tiene ser mujer. Malditas sean las mujeres. Aquí se hace lo que yo más. Ya no le puedes ir a con el cuello a tu padre. Hilo y aguja para la hembra. Látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles. ¡Bernarda! ¡Déjame salir! ¡Dejadla ya! Me ha costado muchísimo sujetarla. A pesar de sus 80 años, tu madre es fuerte como un roque. Tiene que parecerse. Mi abuela fue igual. Durante el duelo, tuve que taparme la boca varias veces con un costal vacío, porque me quería llamar para que le dieras agua de fregar siquiera para beber. Y carne de perro, que es lo que dice que le da. Tiene mala intención. Déjala que se desahogue en el patio. Pues ha sacado el cofre de los anillos y los pendientes de la matita. Y se los ha puesto. Y me ha dicho que se quiere casar. Ve con ella y ten cuidado que no se acerque al cofre. No tengas miedo que se tire. No es por eso, pero desde aquel sitio las vecinas pueden verla desde su ventana. ¿Lo vamos a cambiar de ropa? Sí, pero no el pañuelo de la cabeza. ¿Y Angustia? ¿La he visto asomada a la lista del cordón? Los hombres se acaban de ir. ¿Y tú? ¿A qué fuiste?
al portón. ¿Más cerca a ver si habían puesto la gallina? Pero el duelo de los hombres había salido ya. Todavía quedaba un bócalo por fuera. ¡Angustias! ¡Angustias! ¿Qué mandó usted? ¿Qué miraba que hacía? ¿A nadie, eh? Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre. ¡Contesta! ¿A quién mirabas? ¿Yo? ¡Tú! ¡A nadie! ¡Suave! ¡Cálmate! ¡Fuera de aquí! Ella lo ha hecho sin dar al traste de las cosas que hacía. Está francamente mal. ¿Qué me extrañó a mí verla salir al jardín? Después se quedó detrás de la ventana, oyendo la conversación que caía el hombre, que como siempre no se puede ir. A eso vienen a los duelos. ¿De qué hablaban? Hablaban de la cara pesebre. Anoche ataron a su marido a un pesebre y a ella se la llevaron a la grupa del caballo hasta lo alto del olivar. ¿Y ella? Ella, tampoco pobre. Dice que iba con los pechos fuera y que Maximiliano la llevaba cogida como si tocara guitarra. ¡Un horror! ¿Y qué pasó? Por lo que tenía que pasar. Que volviendo ya casi de día, la calabocera traía todo el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza. Esta es la única mujer mala que tenemos en el pueblo. Porque no es de aquí, es de muy lejos. Y los hombres que fueron con ella tampoco son de aquí. Son hijos de forasteros. Los de aquí no son capaces de esas cosas. No, pero les gusta verlo y se chupan los dedos de que eso ocurra. ¿Contaban más cosas? ¿Cuáles? Uy, me da vergüenza de repetirla. ¿Y mi hija la soy yo? Claro. Esa sale a sus tías, blanca y untosa, que ponían ojos de carnero al piropo de cualquier barberillo. ¿Cuánto hay que sufrir para que las personas sean decentes y no tiren al monte demasiado? ¿Es que tu hija está ya en edad de merecer? Angustia debe tener ya bastante más de los 30. 39 justo. Figúrate, ¿no ha tenido un favorito? No ha tenido novio ni pata de alto. Puede pasarse muy bien. ¿No quería ofenderte? No hay entiende o haga quien se pueda acercar a ella. Los hombres de aquí no se ven en su clase. ¿Es que quieres que las entregue a cualquier gañán? Debería haberte ido a otro pueblo. Eso, a venderlas. No, pero nada. A cambiar. Claro, que en otro pueblo las pobres hubieran sido ellas. ¡Calla esa lengua tormentadora! Contigo no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza? No tenemos. Me sirve. Nada más. Aquí está don Arturo, que viene a arreglar las particiones. Empieza a blanquear el patio. Y tú, ve guardando en el arca grande toda la ropa del muerto. ¿Alguna cosa? ¡Nada! Ni un botón, ni el pañuelo con que le hemos tapado la cara. Tiene también con esa muchacha, que es la
madre de Adelaida. Casó con ella después de haber muerto loca la segunda mujer. ¿Y ese infame? ¿Por qué no está en la cárcel? Porque los hombres se tapan los unos a los otros las cosas de esa índole y nadie es capaz de delatar. Pero Adelaida no tiene la culpa de esto. No. Pero las cosas se repiten. Yo creo que todo es una terrible repetición. Adelaida tiene el mismo sino que su madre y que su abuelo. Mujer el adobe que la engendró. ¡Qué cosa más grande! Preferible no ver a un hombre nunca. Desde pequeña le tuve miedo. Lo veía en el corral, uncir los bueyes, levantar los costales de trigo entre voces y zapatas. Siempre tuve miedo a crecer, con temor a encontrarme de pronto abrazado por uno de ellos. Me ha hecho de vivir fea y lo ha apartado definitivamente de mí. Eso no dije. Diga, Enrique Humano estuvo detrás de ti y le gustaba. Invenciones de la gente. Una noche estuve en camisa detrás de la ventana hasta que se hizo de día porque me avisó con la hija de su gañán que iba a venir. Y no vino. Fue tu cosa de lengua. Luego se casó con otra que tenía más que yo. Y fea como un demonio. ¿Y qué le importa a ella la fiera? ¿Qué le importa la fiera? La yunta, perra sumisa que le debe comer. Ay. ¿Y qué hacéis? Yo aquí. ¿Y tú? Vengo de correr la cámara. Por andar un poco. De ver los cuadros bordados de cañamazo de nuestra abuela. El perrito de lana y el negro luchando con el león que tanto nos gustaba de niña. Aquella era una época más alegre. Una boda duraba 10 días y se usaban las malas lenguas. Hoy es más figura. Las novias se ponen de velo blanco como las poblaciones y se bebe vino de botella, pero nos pudrimos por el que dirán. Sabe Dios lo que entonces pasaría. Llévate abrochado un cordón del zapato. ¿Qué más da? Te lo vas a pisar y te va a caer. Una menos. Y Adela, ya ha puesto el vestido verde que se hizo para cenar el día de su cumpleaños. Ha ido al corral y ha comenzado a voces. ¡Gallina, admirarme! Me he tenido que reír. Si la hubiera visto madre, pobrecilla. Es la más joven de todas nosotras y tiene ilusión. Daría algo por verla feliz. ¿Qué hora es? Ya van a dar las 12. ¿Tanto? Está la nota, ¿Sabéis ya la cosa? No. Vamos. No sé, ¿a qué cosa te refieres? Mejor que yo lo sabéis las dos. Siempre cabeza con cabeza como dos ovejitas, pero sin desahogaros con nadie. Lo de Pepe el Romano. Por el pueblo que viene a casarse con Angustia. Anoche estuvo rondando la casa y creo que pronto va a mandar un emisario. Yo me alegro. Es un bueno. Yo también. Angustia tiene buenas condiciones. Ninguna de las cosas sale de ahí. Más pena, mujer. Si viniera por el tipo de Angustia, por Angustia como mujer, yo me alegraría. Pero viene por el dinero. Aunque Angustia es nuestra hermana, aquí estamos en familia. Y hay que reconocer que está vieja, enfermiza, y que siempre ha sido la que ha tenido menos mérito de todas nosotras. Porque si con 20 años parecía un palo vestido, ¿qué será ahora que tiene 40? Es así. La suerte viene a que aunque no la guarde. Después de todo, dice la verdad. Angustia es la única rica de la casa. Tiene todo el dinero de su padre. Y ahora que nuestro padre ha muerto, se harán las particiones y vienen a por ella. Pepe el Romano tiene 25 años y es el mejor tipo de todos estos contornos. Lo natural sería que te pretendiera a ti, Amelia, o a Citarela, que tiene 20 años. Pero no que venga a buscar lo más oscuro de esta casa. Una mujer que, como su padre, habla con la nariz. ¿Qué tal le guste? Nunca he podido resistir tu hipocresía. Dios nos valga. ¿Te han visto ya las salidas? ¿Qué aquella quisiera? Si te ven otra madre, te hará traer pelo. Precioso. Ya lo sé, y además me está
Por eso salió detrás del luto y estuvo mirando por el portón. Y ese hombre es capaz de todo. ¿Qué piensa, Adela? Pienso que este luto me ha cogido la peor época de mi vida para pasarlo. Ya te acostumbrarás. No me acostumbraré. No quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las paredes como vosotras. No quiero perder mi altura entre estas paredes. ¡Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle! ¡Yo quiero salir! ¡Adela! Pobres, ¿cuánto ha sentido la muerte de su padre? Lo que sea de una, será de todo. Estaba a punto de verte la criada. Creo que Román viene por lo alto de la calle. ¡Vamos a verlo! ¿Y tú? ¿Qué no vas? A mí me importa. ¿Cómo dará la vuelta a la esquina? Desde la ventana de tu cuarto se verá mejor. Sin sosiego.
asustadiza, como si tuviera dado una lagartija en los pechos. No tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. Todas menos Angustia. Yo me encuentro bien, y al que le duela, que reviente. Desde luego, hay que reconocer que lo mejor que has tenido siempre ha sido dar y la delicadeza. Afortunadamente, pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no sale. Deja esa conversación. Y además, más vale un canelaca que ojos negros en la cara. Por un oído me entra y por el otro me sale. Abre la puerta del patio, a ver si no entra un poco duro. La noche pasada me podía quedar dormida de calor. Yo tampoco. Yo me levanté a refrescarme. Había un nublo negro de tormenta y hasta cayeron algunas gotas. Era la una de la madrugada y parecía que salía fuego de la tierra. También me levanté yo. Todavía estaba Angustia en la ventana. ¿Tan tarde? ¿A qué hora se fue? Magdalena, pregunta si lo viste. ¿Se iría eso de la una y media? Sí. ¿Tú por qué lo sabes? Lo sentí, no sé. Y oí los pasos de su faca. Pero si yo no sentí irse a eso de las cuatro. No sería eso. ¿Estoy segura? A mí también me pareció. ¡Qué cosa más rara! Oye, Angustia, ¿qué fue lo que te dijo Pepe la primera vez que saqué por tu ventana? Que me iba a decir cosas de conversación. Verdaderamente, es raro que dos personas que no se conocen se vean de pronto en una reja y ya no otro. Pues a mí, ¿no me sorprendió? Pues a mí me daría no sé qué. ¿Y a mí? Por estas cosas hay que pasarlas. ¿Y? Porque cuando un hombre se acerca a una reja, ya sabe por lo que va y viene, lleva y trae que se le va a decir que sí. Bueno, pero él te lo tendría que decir. Claro. ¿Cómo te lo dijo? Pues ya sabe. Necesito una mujer buena, modosa. Y esa eres tú, si me da la conformidad. A mí me daría vergüenza de estas cosas. Y a mí, pero hay que pasarla. ¿Y habló más? Sí, siempre habló él. ¿Y tú? Yo no hubiera podido. El corazón se me salía por la boca. Era la primera vez que estaba sola de noche con un hombre. ¿Y un hombre tan guapo? No tiene mal pico. Eso pasa así con la gente ya un poco instruida. Que hablan y mueven la mano. La primera vez que mi marido, el marito colorín, se acercó a mi ventana. ¿Qué pasó? Era muy oscuro. Yo lo vi venir de lejos. Se acercó y dijo: buenas noches. Buenas noches, le contesté. Y nos quedamos callados más de media hora. Me corría sudor por todo el cuerpo. Hasta que se acercó, que se quería meter por el trozo de hierro. Y me dijo en voz baja: ven, que le tiente. Creí que llegaba nuestra madre. Buenas no me hubiera puesto. ¿Y no va a oír? Luego se portó bien. En vez de darle por otra cosa, le dio por qué a Polonia hasta que se murió. Vosotras que sois solteras, os conviene de saber que los hombres, a los 15 días de la boda, cambian la cama por la mesa. Y después, la mesa por la tarjetín. Y la que no se conforma, se pudre llorando en un rincón. ¿Tú te conformaste? Yo pude coger. ¿Es verdad que le pegaste alguna vez? Sí, y por poco lo dejo muerto. Así voy a hacer con las mujeres. Yo tengo la escuela de tu madre. Un día me dijo no sé qué cosa y le maté todos los colorines con la mano de la mujer. ¡Adela, niña, no te pierdas esto! ¡Adela! Voy a ver. Esta niña está mala. Claro, no duerme apenas. ¿Por qué hace? Yo qué sé lo que hace. Pues mejor lo sabrás tú que yo, que duerme en pared con medio. La envidia la come, Naxa.
Se nos lo en los ojos. Se le está poniendo mirar de loca. ¡Abre el ojo! Aquí es el único sitio donde no se puede pronunciar esta palabra. Pues, ¿no estabas dormida? Es que tengo mal cuerpo. ¿Es que no has dormido bien esta noche? Sí. Entonces, déjame ya. Durmiendo velando. No tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me parece. ¿Solo interés por ti? Interés. O inquisición. ¿Qué no estabas cosiendo? Pues ala, a seguir. Ay, quisiera ser invisible. Pasar por las habitaciones sin que me preguntáis dónde voy. Bernarda se llama. Está aquí el hombre de los encargos. Y eso.
Son para mí. Para una vez. Se necesita buen humor. A ver, pues yo. No necesito lucir ni ante nadie. A nadie la ve a una en camisa. A veces. Pero me encanta la loca gente. Si fuera rica, la tendría de la. Es uno de los pocos gustos que me. ¿Y esto en el traje? Son preciosos. Para las gorditas de los niños. Para mantenerlos de cristiana. Yo no los podía usar en los míos. A ver si ahora algún día no buscan los suyos. Como debemos tener cría, vaya a estar cosiendo mañana y tarde. Yo no pienso dar una punta. Y mucho menos cuidar niños ajenos. Fíjate tú cómo está la vecina del callejón. Toda sacrificada por cuatro conejotes. Esa está mejor que vosotros. Si quiera irse, se oye en risa y se siente borrazo. ¿Pues qué te has hecho con ella? No, ya me ha tocado suerte este convento. Son los hombres que vuelven a trabajo. Hace un minuto vieron los tres. Acuéstate un poco.
del cabo estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques. ¡Me ha escondido el retrato de mi novio! ¿Quién? ¿Quién? ¡Esa! ¿Cuál de vosotras? ¡Contestadme! Registra los cuartos. Mira todas las camas. Eso tiene no ataros más cortas. Pero me vais a soñar. ¿Estás segura? ¡Sí, madre! ¿Lo has buscado bien? ¡Sí, madre! Es al final de mi vida. Beber el veneno más amargo que una madre pueda resistir. ¿No lo encuentras? Aquí está. ¿Dónde estaba? Estaba... Estaba... Dilo, sin temor. Estaba entre las sábanas de la cama de Martín. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Mala puñalada que den. ¡Mosca muerta! ¡Sembradura de vidrio! ¡Qué es usted, madre! ¡Todo lo que quiera! ¿Tú la dejo? Oh. ¡No falte a tu madre! ¡Madre, déjela usted, por favor! ¿Ni lágrimas te quedan en esos ojos? Voy a llorar para el gusto. ¿Por qué has cogido el retrato? ¿Qué no le puedo aceptar una broma a mi hermana? ¿Para qué otra cosa le va a querer? ¡No ha sido broma! ¡Que no ha gustado jamás de juego! ¿Ha sido otra cosa? ¿Que te reventaron el pecho por querer salir? ¡Dígale claramente! Ya, ya. Y no me haga hablar. Que si hablo se van a juntar las paredes. ¡Una con otra de vergüenza! ¡La pared de igual no tiene fin para inventar! ¡Ella! ¡Estáis locas! ¡Si no os pediré con malos pensamientos! ¡Vosotras hacéis cosas más malas! ¡Hasta que se pongan cuero de una vez! ¡Mesa! ¡Yo no tengo la culpa de que Pepe Romano se haya fijado! ¡Ay, no, dinero! ¡Madre! ¡Silencio! ¡Tus manzanas! ¡Y tus árboles! ¡Eso era justo! ¡Silencio, amigo! Ya veía la tormenta de él. Pero no creía que estallara tan pronto. ¡Qué pedrisco de odio habéis sembrado sobre mi corazón! Pero todavía no soy anciana y tengo 5 cadenas para vosotras. Y esta casa levantada por mi padre para que ni las hierbas se enteren de mi desolación. ¡Fuera de aquí! Tendré que sentarle la mano. Nada, acuérdate que esta es tu obligación. ¿Puedo hablar? Habla. Siento que haya morido. Nunca está bien una extraña en el centro de la familia. Lo he visto. Listo está. Angustias tiene que casarse. Claro. Hay que sacarla de aquí. No a ella, a él. Claro, a él. Hay que alejarlo de aquí. Piensa bien. Yo no pienso. Hay cosas que no se pueden ni se deben pensar. Yo ordeno. ¿Y tú crees? ¿Quién se queda marcha? ¿Qué imagina tu cabeza? Porque él, claro, se casará con Angustia. Habla, te conozco demasiado para saber que ya me tienes preparada la cuchilla. Nunca creí que se llamara asesinato al aviso. ¿Me tienes que prevenir algo? Yo no te acuso de nada. Yo solo te digo, abre bien los ojos y verás. ¿Y verás qué? Siempre ha sido lista. Has visto lo malo de la gente a 100 leguas. Yo creí que adivinaba los pensamientos escondidos, pero los hijos son los hijos. Y ahora están bien. ¿Te refieres a Martirio? A Martirio se le pasará. Porque habrá escondido verdad. Después de todo, ella dice que ha sido una broma. ¿Qué otra cosa pudo ser si no? ¿Y tú lo crees así? No lo creo. Es así. Vale. Esto porque son los tuyos. Por si fueran los vecinos de enfrente, ¿qué sería? Ya empiezas a sacarme la punta del cuchillo. No, Bernarda. Aquí pasa una cosa muy grande. Yo no te quiero echar la punta. Pero tú no has dejado tu hija libre. Martirio es enamoradista, digas tú lo que quieras. ¿Por qué no la dejaste casar con don Enrique Humano? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a hablar con ella en la ventana le mandaste recado que no vino? Y lo haría libre. Mi sangre no se junta con la de
padre fue gañán. Así te batí con eso. Los tengo porque puedo tenerlos. Y tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es. No me lo recuerdes. Estoy ya vieja. Siempre agradecí tu protección. No lo parece. A Martirio se le olvidará esto. Y si no se le olvida, peor para él. No creo que esto sea la cosa tan grande que me pasa. Aquí no pasa nada. Y si pasara algún día, estate segura que no traspasaría las paredes. Esto no lo sé yo. En el pueblo también hay gente que lee los pensamientos escondidos. ¿Cómo gozarías de vernos a mí y a mis hijos camino de Lupanar? Nadie conoce su fin. Yo sí sé mi fin y el de mis hijas. El Lupanar se queda para alguna mujer ya difunta. Bernarda, respeta la memoria de mi madre. No me persigas tú con tus malos pensamientos. Mejor será que no me metas en nada. Eso es lo que debería hacer. Cobrar y callar a todos es la obligación de los que viven a sueldo. Pero no se puede. ¿Tú no crees que Pepe estaría mejor con Martirio? ¿O con Adela, eso, con Adela? No me parece. Adela es la verdadera novia del romano. Las cosas no son nunca como son. Pero no se pueden desviar de la verdadera inclinación. A mí me parece malo que Pepe esté con Augusto. Y a la gente, ya está al aire. ¿Quién sabe si se saldrán con la suya? Federica, para llenarme de malos sueños. Y no quiero entenderte, porque si llegara al alcance de todo lo que dices, te tendría que arañar. No sé, no llegará la sangre al río. Afortunadamente, mis hijas me respetan y jamás torcieron mi voluntad. Eso sí. Pero cuando las dejes sueltas, se te suben al tejado. Ya las bajaré tirando el escalón. Desde luego, eres la más valiente. Siempre gasté esa rosa pimienta. Pero lo que son las cosas, hay que ver, Angustia, su edad, el entusiasmo que ha puesto con su novio. Y él también parece muy picado. Ayer me dijo mi hijo mayor que pasó por la yunta por la calle a las 4:30 y estaba de la madrugada, y estaban hablando todavía. ¿A las 4:30? Eso me contaron. ¡Eso es mentira! Habla. Pepe, aquí ya más de una semana que se va a la 1:00 de la madrugada. ¡Que Dios me mate si miento! Yo también lo sentí marcharse a eso de las 4. ¿Pero lo viste con tus ojos? No quise asomar. ¿No hablar ahora por la ventana del callejón? No, hablamos por la ventana del cuarto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo no lo sé, pero cuida de enterarte. Porque Pepe estaba en una reja de tu casa a las 4:30 de la mañana. ¿Lo sabes seguro? Seguro no se sabe nada en este mundo. Madre, no digas que aquí nos quiere perder a todas. Si la gente de este pueblo quiere levantar falsos testimonios, se encontrarán con mi pedernal. Hay a veces una ola de fango que levantan los demás para perdernos. A mí no me gusta mentir. Y algo habrá. ¡No habrá nada! Nací para tener los ojos bien abiertos. Ahora vigilaré sin cerrarlos ya hasta que muera. Pero yo tengo derecho a enterarme. Tú no tienes más derecho que obedecer. Nadie traiga ni me lleve. Y tú, te metes en los asuntos de tu casa. Aquí no se vuelve a dar un paso, que yo lo sienta. Pero antes de la calle hay un gran tío. Y todo el mundo está en la puerta. Corre delante de la casa. ¿Dónde vais? Siempre os sube mujeres de tareas y donde lo acerco. Vosotras al patio. Hubiera hablado. ¿Te va a decir? ¿Que él me hace? Hace la que puede. ¿Y la que
bajo la tierra, pero unos perros con más conocimiento que muchas criaturas lo sacaron. Como llevamos la mano de Dios, lo dejaron en el tramo de la puerta. Ahora quieren matarlo. La llevan arrastrando calle abajo. Y por los campos y por los lugares, vienen los hombres dando unos gritos que estremecen los campos. Sí. Que vengan todos con varas de olivo y mango de azahar. Que vengan todos para matarla. ¡No, para matarla no! ¡Para que la que pisotea su decencia! Sí, y vamos a salir también nosotros. ¡Que la dejen escapar! ¡Os haré vosotras! ¡Para mí no me debe! ¡Acabar con ella, te quiero, compañera! Thank you.
noche de hablar? A las 2:30. ¿Qué cuenta Pepe? Yo lo encuentro distraído, como si pensara en otra cosa. Cuando le pregunto qué te pasa, me contesta: lo hombre, te enamoran nuestras preocupaciones. No le pregunte. Y cuando te case, menos. Habla si él habla. Y míralo cuando te mire. Así no tendrás disgusto. Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas. No procures descubrirla. No le pregunte, y desde luego, que no te vea llorar jamás. Debería estar contenta y no lo estoy. Eso es lo mismo. Muchas veces miro a Pepe con mucha tristeza a través de los hierros y se me borra como una nube de polvo, como esas que levantan un rebaño. Esas son cosas de debilidad. Ojalá. ¿En esta noche? No, fue con su madre a la capital. Así nos ajustaremos antes. ¡Magdalena! ¡Está dormida! ¡Qué noche más oscura! ¡Se queda un paso de distancia! Una buena noche para ladrones, para quienes necesiten con el hijo. ¿En caballo, Marana? Estaba en el centro del corral. Llanto, todo grande, llenando todo lo oscuro. Es verdad, pareció una aparición. Y tiene el cielo, con las estrellas como puño. Esta se puso a mirarla y parecía que se iba a lucharse por ella. ¿Es que no te gustan a ti? No mirar cosas de esta parte para mí. Con lo que pasa dentro de las habitaciones, digo bastante. Así te va a ti. A ella le van lo suyo como a ti lo tuyo. Buenas noches. ¿Que ya está puesta? Sí. Es que esta noche no quiere ver. Madre, ¿por qué cuando se corre una estrella o luce un relámpago en el cielo se dice Santa Bárbara bendita, que en el cielo está escrita un papel llamado bendita? Los antiguos sabían muchas cosas que hemos olvidado. Yo cierro los ojos para no verla. Pues yo no. A mí me gusta ver por el lleno del hombre, lo que está quieto y quieto años enteros. Estas cosas no tienen que ver con nosotros. Y es mejor no pensar en ellas. Ay, qué noche más hermosa. Me gustaría quedarme hasta muy tarde. A disfrutar del resto del campo. Pero hay que acostarse. ¡Magdalena! Está en el primer sueño. ¡Magdalena! ¡Déjame en paz! ¡A la cama! ¡Su madre, esa buena tranquila! Buenas noches. Andad vosotros también. ¿Cómo es que esta noche no viene el novio guiando? Puede bien. Hasta mañana. A lo mejor de pronto te
golpe de sangre se te para el corazón. Aquí no pasará nada. Ya estoy alerta contra tus suposiciones. No faltaba más. Y antes de entregar los platos, ¿manda usted algo? Sí. Nada. Voy a descansar. ¿A qué hora quiere que la llame mañana? A ninguna. Esta noche voy a dormir bien. Cuando una no fue con el mar, lo mejor es volver la espalda a la mujer. Es tan orgullosa que ella misma se pone una venda en los ojos. Yo ya no puedo hacer nada. Quise atacar las cosas, pero ya se han puesto demasiado. ¿Tú ves este silencio? O hay una tormenta en cada cuarto, que el día que estalle lo parará a todos. Yo ya he dicho lo que tenía que hacer. Nada cree que nadie puede con ella y no sabe la fuerza que tiene un hombre y tres mujeres solas. No toda la culpa es de Pedro Romano. Es verdad que el año pasado anduvo detrás de Adela y esta estaba loca por él. Pero ella debió mantenerse en su sitio y no provocarlo. Un hombre es un hombre. ¿A quién dice que habló muchas veces con Adela? Sí, y otras cosas. Es que son malas. A mí me gustaría cruzar el mar y dejar esta casa de guerra. Bernardo está vigilando la boda y yo no sé lo que pasará aquí. Las cosas se han puesto ya demasiado maduras. Adela está dispuesta a lo que sea y la otra vigila sin descanso. ¿Yo también? Esa es la peor. Es un pozo de veneno. Deje al romano una paella y hundiría el mundo si pudiera. Es que son malas. No. Son mujeres sin hombre nada más. En esto se olvida la sangre. ¿Qué pasa? ¿Por qué está ladrando? Habrá que salir por el portón, ¿eh?
Aquí solo hay mantos de bruto. Casi, casi. Mis vecinas, cuando tenían un niño, yo les llevaba chocolates. Y luego ellas me los llevaban a mí. Tendrá el pelo blanco, pero las vecinas no me dan hasta de chocolate. No me quiero ir al campo, pero me da miedo los perros de vuelta. ¿Tú me acompañarás? Yo no quiero campo, yo quiero casa abierta, abierta con las vecinas y su niño la cuna, y los hombres sentados en su silla. Porque Pepe Romano es un gigante. Y todas lo creéis, pero no va a devorar. Sois grano de trigo. No, grano de trigo no. Rana sin lengua. Vaya cortas. Pero luego me abrirás la puerta. Ay, oh, bebita, niño mío. Vamos a la milita, ¿verdad? La riquita está en la puerta. Yo te daré la cesta y el pan. Adela. Adela. ¿Qué me busca? Deja así, hombre. ¿Quién eres tú para decírmelo? Este no es el sitio de una mujer honra. ¿Qué ganas te has quedado de buscarlo? Llega el momento que yo hable. Esto no puede seguir. Esto no es más que comienzo. He tenido fuerza para adelantarme. El frío y el reino, ¿qué duda has tenido? He visto la muerte debajo de estos pechos. He salido fuera a buscar lo que era mío. Lo que me decía. Este hombre. Y no por otra, tú te has atravesado. Y no por los dineros, pero sus ojos los puso siempre en mí. Yo no permitiré que la pague. Se casará con Angustia. ¿Sabe mejor que yo que no la quiere? No sé. ¿Sabe? Porque lo ha visto. Que me quiere a mí. Sí, me quiere a mí, Martillo, me quiere a mí. Clávame el cuchillo si eres tu junta, pero no me lo digas más. Por eso procuras que no vaya con él. No te importa que hablarte a la que lo quiere. A mí tampoco. No podría estar 100 años con Angustia. Lo que me hará mí se te hace terrible. Que tú también le quieres. ¿Le quieres? ¡Sí! Déjame decirte con la cabeza fuera de la limposa. ¡Sí! ¡A que el pecho se me rompa como una granada de amargura! ¡Quiero! Pero Martín, yo no tengo la culpa. ¡No me abraces! ¡No quiero abrazarte! Sabe, ya no es la tuya. No te quiero verte como una hermana, no te veo ya más que como una mujer. Por aquí, no hay ningún remedio. La que tenga no va a ser que se ahogue. Pero el robar es mío. Él me lleva a los juntos de la orilla. No será robando el honor de estos techos. Después de haber probado el sabor de su boca, seré lo que quiera que sea. Y todo un pueblo contra mí, que mando con sus dedos de lucre. Perseguida. Y delante de todo ello, me pongo la corona de espina que lleva a las mujeres que son queridas por un hombre casado. ¡Calla! Sí, sí, vamos a dormir. Vamos a dejar que se case con la Angustia. Ya no me importa. Porque yo, mi nombre necesita sola, donde venga a verme cuando quiera. Cuando le venga en gana. Eso no pasa. Mientras yo tenga una sola gota de sangre en el cuerpo. No te quieres, débil. Caballo un capitado. Cápate con el de rodillas, con la cuerda de mi abrique. Levante esa voz que me grita. Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala. Quiero no yo a mí misma, mi ahora. Me enseñan a pelear a la hermana. Pero Dios, no debía dejarme sola en medio de la oscuridad. Porque te miro como si no tuviera hecho nunca. ¡Quítate de la puerta! ¡Madre! ¡Madre! ¡Déjame! ¡Quietas! ¡Quietas! ¡Qué pobreza la mía! No poder tener un rayo entre los dedos. ¡Estaba con él! ¡Mira, está en agua! ¡Llena de paja de trigo! ¡Esta es la cama de las malnacidas! ¡No! ¡Aquí! ¡Se acabaron las voces de presidio! ¡Y tú ahora! ¡Con la vara de la matadora! ¡Y no de un paso más, madre! Y no manda nadie más que bebé. ¡Adela! ¡Yo soy su mujer! ¡Entrame tú! Y vete solo al corral. ¡He dominado toda esta casa! ¡Ay, fuera está! ¡Respirando como si fuera un león! ¡Dios mío! ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? ¡Nadie podrá contigo!
una mujer no sabe contar. ¿Por qué lo has dicho entonces? Por ella. Ha volcado un río de sangre sobre su cabeza. ¡Maldita! ¡Endemoniada! Aunque es mejor así. ¡Adela! 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 ¡Abre! ¡No creas que los muros te pierden de la vergüenza! Todos los visitos están en la puerta. ¡Abre! ¿Por qué estaré abajo las paredes? ¡Tira la puerta abajo! ¡Ah! ¿Qué? ¡No!
Dígale, don Roger. ¡Hola, Roger! ¡Ja, ja, ja! Y ahora ya arribaba la otra fiesta. Sí, no, avui no. Un altre dia sí. Estaves absolut. És un espectacle de llums i colors. Fa com un la campana sí, aquesta, sí, però... Sí, un clac, 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 clac. Però jo suposo que ha de ser del... de la gravació. Sí, sí. Corre, corre! Què està passant? Que tenim un complet. No ens fallen els motors. Corre. Fora molesta, que és que no li he de topar com si els volia. No, és que ho paga tot, s'ha de tancar les cortines. Les cortines no estan. Cortines perquè els llums no els poden. No. Posa'm aquell monitor només. Va, aneu-lo aquest. Aquest també ho fa, eh? Ho fan els dos. Els dos? Sí. Ah, bueno, és que ja està. Pica una altra vegada. No ho sentit. Heribert! Va, home. No creguis, hòstia. És el moment amb més acció de tota la història. Sí, no? Perquè tot falla. Ara no se sent. Y no puedo traer la final.
però està bé. Perquè ho he escrit jo. Mira, la primera que tinc allà, la primera de mi madre. Ah, la teva mare. No hi ha llum. Vaig pensar, igual té unes cadires velles. Tengo luz nocturna, mira. Però són cadires velles. Bona, eh? Les noves eren Jo és que en tinc una base, tu te'l tens. Quan hagi entrat la seva família. Que entraran per aquí? Sí, de fet, són tres persones. Tiene flores. Les calaixets de l'armari de plàstic. Mireu, hi ha un internet. El net és sobre. Què és? Que se m'han tantos. Oye, favor, ¿quieres hacer el favor de irte a tu casa? ¡Ah! Mira la gent. Vaig obrir. Perfecte. Més emocionants, perquè vol dir que això és un camí sense retorn. Atenció. I tant, jo ho he vist per darrere. Sí, Germán.
Era el vivo de Arazalí, muy cerca de tu tía. A él. ¡Esa niña está mala! Claro, ¿no duerme apenas? ¿Por qué hace? Yo qué sé lo que hace. O mejor lo sabrás tú que yo, que no hay me pare por medio. La envidia la come. No exageres. Se lo veo en su cara. Se le está poniendo a mirar de loca. Hable de loco. Aquí es el rico sitio donde no se puede pronunciar esta palabra. Pues no estabas dormida. Tengo mal cuerpo. Es que... ¿no has dormido bien esta noche? Sí. ¿Entonces? Déjame ya. Durmiendo velando. No tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me parece. ¿Es solo interés por ti? Interés. O inquisición. ¿Qué no estabas cosiendo, weana? ¡A seguir! ¡Ay, si quisiera ser invisible! ¡Pasar por habitaciones sin que me preguntarais dónde voy! Bernardo llama. Está aquí el hombre de los encantes. Como tengo el pelo blanco, lo puedo tener gris. Y si cría, luego es lo mismo que
en la peluda. Y luego este será como la nieve. Y si llego, como la nieve. Del mar, yo te daré la teta y el pan. ¡Ah! ¡Adela! 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 ¡Madre! ¡No creas que los muros te pierden de la vergüenza! Todos los pisitos están en la puerta. ¡Abre! ¿Por qué estaré abajo las paredes? ¡Tira la puerta abajo! Que hem fet amb els nens l'hora. Hem començat a treure a tothom. Mira, m'ha fet una rabada que m'estaven dormint fang i tot una foto. Ostres, que llibre. Ja està, ja està. Ja està. Ja està. Ui! Ai, de veritat, m'he passat fatal. Quin martiri! Vinga!